Bueno, pero vamos a arrancar por el drama de Felipe Pettinato. Salió una nota en una revista en donde Roberto Pettinato hablaba de su hijo, de este parecido a Michael Jackson que Felipe viene buscando hace muchos años, desde chico. Bueno, es chico. Sí. Desde más chico lo viene buscando, pero más allá de eso, en la nota decía que su hijo no comía y que lo tuvieron que internar en noviembre. Y directamente no comía, no era que estaba mal alimentado, no comía nada. Por la obsesión de ser como Michael Jackson, flaco como era Michael Jackson, que además Michael Jackson tenía otra estatura, no era la que tiene Felipe. Vamos a hablar de eso, pero antes el informe. La cultura de la imagen se convirtió en una obsesión para muchas personas que se someten a todo tipo de transformaciones para parecerse a sus ídolos. En la Argentina, el caso más extremo es el de Felipe Pettinato, hijo del mítico músico y conductor de televisión. El joven que desde hace varios años comenzó una profunda metamorfosis estética y corporal para ser igual a Michael Jackson. En el mes de noviembre fue internado de urgencia, aunque la información trascendió recién en los últimos días. En un principio se habló de consumo de drogas. Sin embargo, fue el propio Petty quien confirmó que su hijo tiene problemas alimentarios y su estado de salud se había deteriorado por la falta de una ingesta sólida. Esta información es vieja, lo internamos a fines de noviembre y no fue por drogas. Ojalá fuera por eso. Si te drogas, quedas bien en la sociedad, sos Keith Richard. Como contó Celeste Cid, que desde que salió de la clínica la llamaron el triple para laburar. Tiene onda. Lo que no tiene onda es ser un pelotudo que deja de comer y anda tomando batidos. Eso es ser un b***o. Felipe no consume ningún tipo de drogas. Lo que no consume es comida. Es un drama que no te come. Estuvo una semana internado y ahora está como un tipo normal dentro de lo flaco que es. Está bien, aunque yo quiero que coma más. Entiendo que para ser Michael Jackson tengas que ser delgado, pero déjate de joder. Me dice que pesa y mide lo mismo que Michael. A mí me chupo. A raíz de estos problemas alimentarios, Felipe estuvo internado en la clínica del doctor Alberto Cormillot, en el barrio de Núñez. Algunos medios, colegas, han informado que yo estuve internado. Yo, su periodista de la superficie, estuve internado. La realidad es que estuve invitado 5 días en la clínica de mi amigo personal, Adrián Cormillot, para subir 2 kilos con una super mega dieta ultranutritiva. La obsesión del hijo de Petty con el rey del pop es tan grande que prácticamente se convirtió en su clon, modificando su rostro mediante varias cirugías plásticas hasta obtener un parecido que provoca impresión. A tal punto que Fabio Posca lo convocó a Bailando por un Sueño para una gala de 3. El juego de imitar a su ídolo Michael Jackson se convirtió en una peligrosa obsesión para Felipe Pettinato, a tal punto que dejó de comer y puso en riesgo su vida. ¿Homenaje a su ídolo o trastorno de la personalidad? Bueno, ahí está el caso puntual de Felipe. En un rato vamos a escuchar la nota con Felipe, pero hay varios famosos que tienen problemas de alimentación o sienten algunos que están con problemas de alimentación por lo que ellos mismos que ponen en las redes sociales. Vamos a hablar de eso con una nutricionista, Karina Fuchs, que está con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Karina, ¿las redes empujan a los chicos o...? ¿Perdón? Digo, ¿las redes? Las redes, muchísimo. Toda la sociedad empuja a alimentarse mal, realmente. Porque llama la atención cómo se hacen un Photoshop para tener cuerpos que no tienen... Sí. Antes era de los famosos, de las revistas, esto. Ahora está en todos. Sí, sí. Yo no soy socióloga, ¿no? Pero evidentemente todo lo que sea la sociedad conduce, empuja al vacío. A mostrarse flaco. Y a mostrarse distinto a lo que es uno, a la que es la estructura de uno. Yo puedo hablar de estructuras corporales y cuál es la genética que determina esa estructura, ¿sí? Pero sociológicamente no puedo decir, bueno, qué es lo que está pasando, claro. Pero sí. Ahora, en el caso de Felipe Pettinato, su padre decía que no come directamente, que lo tuvieron que internar. Batidos, ya, para ¿no? llegar... Está con batidos. Sí. Los batidos. Claro, él dijo, no come, toma batidos, y lo tuvimos que internar por los problemas de claro. peso que tenía. Sí, quizás es una simplificación y probablemente yo vi... Por las fotos que vi, que uno no sabe hasta qué punto es cierto o no, es un chico que es flaco. Sí, que ¿sí? naturalmente tiene es una, flaco. Tiene una naturaleza flaca. Y hay una cosa cierta, una persona flaca que no le gusta comer, independientemente del trastorno, que yo no estoy incapacitada para determinar si tiene un trastorno o no, comer a una persona que no tiene hambre es...
más suplicio que hacer dieta a una persona que tiene que bajar de peso. Es muy, ahora, muy, claro, pero cuando lo escucho al padre decir, sí, prefiero que se drogue a esto, sí, bueno, es que está preocupado, en el fondo está preocupado. Está, por más que sea una estupidez lo que dice. No digo que sea una estupidez. No, yo digo, no puedo juzgarlo. No es, pero... la frase más, bueno, correcta. En realidad, Roberto había dicho todo lo contrario en su momento. Digo, si uno revisa el archivo de lo que había dicho Roberto, lo que dijo Tamara, la hermana, en algún momento, cuando le preguntaban si no estaba preocupado por la salud del nene, él decía, bueno, peor sería que se drogue, que esté en cualquiera. La verdad que se quiera parecer a Michael Jackson no es un inconveniente. Hasta que finalmente esto termina siendo un inconveniente. Claro, porque además tiene, es eso, ¿no? Yo sé que vos no sos socióloga, pero tiene el condimento de que quiere ser delgado y además tener la fisonomía de Michael Jackson. El mismo peso, se controla el peso para tener el mismo peso que Michael. Pero no solamente eso, vemos el tema, como decía el informe, las cirugías, el tema del maquillaje. ¿Dónde está la responsabilidad de los profesionales? ¿Quién operó a este chico? Porque digo, una cosa es que vos vas y te querés hacer un retoque, está bien, digo, ¿cuál es el límite? Y pero el profesional no puede decirte que no, si vas, sí, y claro, le pagás, que puede, y me haces la nariz. Sí, claro, sí, que sí, tiene una responsabilidad. Operarse la cara no es nada malo. Para mí, sí, lo que me llama la atención es esto, ¿no? Él va por la imagen de Michael Jackson. No quiere bailar y cantar como Michael Jackson, porque, digamos, empieza por la imagen. No, es la foto, sí. Es la foto. La cara. Es la foto. Sí, por eso he planteado yo antes lo de las redes. Vamos a escucharlo a Felipe, a ver qué dice Felipe Pettinato. Estuvimos con él y habló de este tema. ¿Estás todo bien? Estoy muy mal, recién salgo de estar internado, con muchas ojeras, por eso los anteojos. ¿Lo tomás con humor a esta información, sí, que salió? Sí, sí. Y sí, no me queda otra. Pero viste que tu papá salió a decir que en realidad el problema, desmintió que era por drogas, pero dijo que era porque no comías. Un poco cierto es, no es que no comía, yo sigo una dieta con batidos de proteína y carbohidratos y todo bien completo, un multivitamínico. Soy amigo de Adrián Gormillot, pregúntenle a él, en algún momento pregúntenle a él, que les va a contar cómo fue. Me invitó 5 días a la clínica, la pasé bárbaro, comí una super dieta, subí 2 kilos y... estaba bien antes, estuve bien durante la internación, entre comillas, y estaré bien para siempre, ha dicho Mirtha Legrand. Es una frase de ella. Pero recién me decías esto de los batidos. ¿En algún momento suplantaste la comida por los batidos? No como suplemento, sino como complemento. No soy anoréxico, ni bulímico, ni nada, por suerte... Viste que tu papá habla de esto de parecerte a Michael Jackson, que sos igual, pero por ahí en la búsqueda de este perfeccionamiento, ¿alguna vez no caíste en algo de esto? Que es muy normal también. No, pero él habla mucho en chiste, de manera seria. No, para parecerme a Michael aprendí a maquillarme, aprendí a bailar, no tanto como él, pero a cantar un poco. Me operé la nariz, no para parecerme a Michael Jackson, sino porque sigo su línea estética. ¿Descartás que haya problemas alimenticios y todo lo que dijo tu papá? Vos estás perfecto. ¿Qué opinas de esto? Chiques. ¿Te dio preocupación en tu familia o algo? La realidad es que no nos conocemos demasiado con papá. Título, no me conozco con mi padre. Claro. No sabía mucho del tema y se sintió acorralado. Dijo, no, mi hijo internado por drogas, ¿de qué están hablando? No fue así, es que no come el boludo. Pelotudo, dijo, no boludo. Sí. Pero es su forma y bueno, y tienen que cuidar su imagen y la imagen de los Pettinato y supongo que, bueno, por eso. Bueno, ahí estaba Felipe, que lo explica mucho más fácil que Pettinato, que se anduvo enojando y puteando a un cronista por la calle. Sí, digo, era más fácil explicarlo así como lo dijo Felipe que todo el show montó el padre. Tal cual. ¿Qué viste en su explicación? No, lo que veo es que utiliza los batidos como reemplazo. Y debe ser flaco constitucional, sí, independientemente de toda tampoco la tampoco normal parte... vivir abatido. No. Disculpame. Tu padre dijo que no comía nada más que batido. A mucha gente la internan para engordar 2 kilos. Estaba tan bien como... Claro. Se plantea que está todo bien, pero de repente tuvo que hacer un tratamiento serio para engordar 2 kilos. Déficit tenía. Sí, lo que dice en el reportaje es que por decisión propia fue y se internó para engordar 2 kilos, lo cual me parece perfecto.
Digo, si es así, aparentemente. Pero los chicos que tienen desórdenes alimenticios de este estilo, porque para mí es un desorden alimenticio, si bien no es anorexia y nada, no es que son negadores de la situación, porque él dice, estoy bien, ¿cómo? Te empiezan a decir cómo. Una amiga mía tuvo el mismo problema y el hijo estuvo internado peor que él 6 meses con anorexia de la misma edad. Empezó a reemplazar la comida, los batidos, el gimnasio, comer latitas de atún. Dejó de comer y tuvo que terminar internado. Sí, y el chico negaba todo. Sí. La anorexia niega absolutamente todo. Lo que no puedo saber es si él tiene anorexia, ¿no? Claro, sin, no lo tenés de lado. La verdad no es el caso, pero digo, hay mucha gente que está con los batidos. Igual, ya comer todo batidos es... en una ridícula. Es tremendo. Que en los gimnasios te llevan los profesores mucho a tomarlo. Está bien, pero los batidos en los gimnasios están todos con, están todos con los batiditos preparado. Y vos crees que vas a quedar como el chongo de la foto. ¿Cuántos por día? ¿Cuántos batidos? Sí. Y eso depende de cada uno. Depende la contextura, depende... En general se trata de hacer una alimentación con todo el... Te cambio la pregunta. Pero, ¿Porcentaje de alimento y porcentaje de batido? No, ni habla. Un batido por día, pero depende mucho de qué entrenás, cómo es tu vida. Chicos, con muchas supervisión, veces lo que falta es la supervisión médica. Obvio. ¿Qué decías, Karina? Que un batido, no es el culpable decir es bueno o malo el batido, es cómo se usa. Claro. Muchas veces el batido es un reemplazo a una comida, pero no una comida principal como desayuno, almuerzo, merienda y cena, sino una colación post-entrenamiento que uno no se va a llevar un bife al gimnasio. Para comer un sándwich, un batido. Claro, por ejemplo. Es muy importante que cada persona que se alimenta o que complementa su alimentación con los batidos esté guiada y llevada por un médico. Bueno, ahí hay un tema, porque todos los que están con los batidos en el gimnasio, no creo que muchos vayan al nutricionista para... Por ejemplo, yo 2 veces por día tomo una colación que tiene que ver con estos batidos y proteínas. 2 veces por día nada más. Y a mí mi médico me lleva a complementarlo con carnes, vegetales, frutas, y está muy, pero muy controlado. Es decir, por eso, pero digo, no creo que todo lo que estén con los batidos vayan. Igual hay batidos para adelgazar y hay otros que son proteicos, que lo que hacen es aumentarte el músculo. Hay dos tipos de batidos. En realidad no hay ningún batido que te aumente la masa muscular. Pero que son más proteicos. Sí, hay batidos proteicos, hay batidos que son ganadores. ¿Cómo que no hay batidos que ganen masa muscular? No, te los venden así. Sí. Reductores de grasa y ganadores de peso. Es una simplificación. En realidad lo que hace aumentar la masa muscular no es ni más ni menos que el ejercicio. El batido o la alimentación acompaña eso. Lo que acelera el metabolismo, ¿qué es lo que hace el batido? No, le da el sustrato. Cuando uno entrena, rompe músculo. ¿Sí? Esa ruptura es... Si es mediada, es positiva para que después, con una buena alimentación y un descanso, importantísimo, pueda hacer una supercompensación, como se llama, y crecer la masa muscular. Pero nadie por tomar un batido va a aumentar la masa muscular. Ese batido acelera, es mejor la alimentación, en vez de comer factura a la tarde o pan, tomás el batido. Es mejor un batido que 3 medialunas. Sí. Exactamente. Si el batido es bueno, te va a dar mucha más. Eso también, ¿no? Porque también hay mucha cantidad de marcas... De batidos que... no muchísimas. Muchísimas marcas, ¿no? Sí. Y algunas realmente deberían estar controladas, ¿no? Porque las venden, digamos, en el gimnasio así nomás. Libremente, en cualquier lado, exactamente. Las que tienen marca, afortunadamente en Argentina hay bastante controles. Sí. Para los que tienen marca registrada. Hay bastante controles porque en Argentina los suplementos los regula... organismos de nutrición, no de suplementación, y eso hace que estén bastante controlados. Ahora, es muy importante que toda dieta esté acompañada sí o sí por un profesional. Y la educación con respecto a la comida, porque si no, si empezamos nosotros a decidir qué es lo que podemos comer y no podemos comer, sin duda. Realmente vamos a ir por un mal igual camino. Me llama la atención, o sea, yo volvería a poner el foco en la mirada ajena, en el ojo, ¿no? Él se levanta la remera y te dice, ¿cómo estás? Espléndido. Me parece que tenemos que pensar cuáles son los modelos que para nosotros son espléndidos. Exacto. ¿No? Digo, esto de que el Photoshop, que vemos gente que no es real, con curvas de mujeres que no son reales, con estructuras musculares que no son alcanzables, si no es o con cirugía o con electrodo. Digo, por más que vos te mates en el gimnasio, tener la cola de joroba es imposible. O el busto turgente. Entonces, claro, vos lo mirás y te parece que está bien con esta mirada de una cuestión estética. Ahora,